¿Qué tal? Muy buenas a todos, gente de YouTube. Aquí estamos en un nuevo video. Yo les traigo el tercer partido de las Marquesinas. Y bueno, vendría siendo este el Panathinaikos versus Olympiacos, en el cual los requisitos que nos piden es un jugador del Panathinaikos o el Olympiacos, uno u otro. Tres jugadores de Grecia, seis jugadores de oro y una química total de 90. Bueno, lo que nos dan este premio es un pack de jugadores Electrum bastante bueno. Así que vamos a verificar los jugadores que yo escogí. Bueno, primero que nada tengo que decirles que se necesita obligatoriamente la lealtad en esta plantilla, ya que de lo contrario no va a resultar este desafío. Me costó mucho realizarlo ya que no me calzaba, no tenía jugadores de griegos. Y bueno, tuve que comprar este men ahí a Papadopoulos por 2800 monedas, bastante caro estaba en el mercado. Fue lo más barato que encontré, estuve haciendo sniping y fue básicamente lo más barato. Y bueno, este es el único jugador que ocupé del Olympiacos, jugador que nos piden como requisito. Y jugadores griegos son estos tres de acá, en conjunto con este arquero Karnesis, comprado por 1000 moneditas, que obviamente tiene lealtad. Y bueno, vamos a verificar uno a uno los jugadores que yo ocupé. En la portería tenemos a Karnesis, comprado por 1000 moneditas. Luego tenemos a Donati, primer propietario. Papadopoulos, 2800 monedas. Lati de Audier, primer propietario. Stephen Ward. Tashtisi, no sé cómo se dice este meme. Ward Pros. Pascal Grove. Lingard. Sterling, TC. Y finalmente, Schnatterer. Y bueno, faltaba este. No, este menor. No, ese mental no lo pesquen, ese está al reservas. Y bueno, básicamente es una combinación entre la Bundesliga, la segunda división de Alemania, que aquí me dio lealtad con esto. O sea, me dio química con estos dos jugadores que son alemanes. Y bueno, básicamente eso. Miren, este jugador es MD, pueden cambiarlo a extremo derecho para verificar si puede aumentar en uno la química en caso de que les falte. Y bueno, también pueden reemplazar a este jugador de acá, el MI, por un extremo izquierdo de la Premier League para que aumente más aún la química. Yo lo dejé así porque realmente no tenía ningún otro mediocampista izquierdo o extremo izquierdo de la Premier League que pudiera dar, porque tengo puros jugadores caros para dar en esa posición. Por lo cual no quise gastar más monedas porque gasté todas las monedas realizando estos desafíos. Y bueno, vamos a ver qué nos sale. Una vez más voy a mostrar la lealtad. Solamente un jugador sin lealtad. Y bueno, básicamente eso. Vamos a ver qué jugadorazo nos sale, men. Un pack de jugadores Electrum. Espero que salga algo bueno, men. Siempre estos momentos son bastante interesantes. Uno dice qué va a salir aquí. Se puede pensar uno. Y pasan muchas cosas por tu cabeza. Bueno, es algo viola, uno especial. Algo es algo. Bueno, no es panel. No fue nada, man. Bueno, me quedan 625 monedas. Gasté todo mi dinero en esto. Ya no tenía más ciencia. Y bueno, básicamente eso, chicos. Así que nos vemos en un próximo video de Snazzy CL. Chau. We'll be right back.